Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Farándula TV. Eliane Garrido reveló que padeció cáncer y habló sobre la posibilidad de ser mamá. Abrió su corazón por primera vez sobre su lucha contra el cáncer. En medio de una entrevista exclusiva, Eliane Garrido reveló detalles del momento en el que fue diagnosticada con cáncer de ovarios. Recientemente, Eliane Garrido visitó el set de la sala de Laura Acuña para compartir con la presentadora algunos detalles inéditos sobre su vida personal y su trayectoria en los medios de comunicación colombianos. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención estuvo relacionado con una triste experiencia que vivió hace varios años con el cáncer de ovarios. Muy emotiva y en medio de lágrimas, Elianis Garrido recordó el momento exacto en el que fue diagnosticada con esta enfermedad y reveló información de su lucha en el complicado proceso médico al que tuvo que enfrentarse con el fin de conservar su salud y preservar su vida. Me operaron de un ovario debido a una situación muy adversa y luego enfrenté un tratamiento muy agresivo, lo que afectó mi otro ovario. Tuve una masa maligna. Nunca antes había hablado de esto, pero ocurrió en el 2015, después del reality. Fue muy difícil. Tenía 27 años y perdí mucho peso, afirmó. Elianis Garrido fue víctima de críticas en redes sociales mientras luchaba contra el cáncer. La exitosa mujer, quien también es bailarina, modelo y empresaria, reveló que durante este complicado momento en su vida, muchas personas a través de las redes sociales la atacaban con comentarios negativos respecto a su cuerpo, diciendo que estaba flaca, muy flaca, sin tener conocimiento del proceso médico en el que se encontraba en el momento. Fue un proceso doloroso y difícil, pero 5 años después quedé libre de todo. Tras una importante intervención realizada por profesionales de la salud, la masa cancerígena que se alojaba en sus ovarios fue extraída de manera exitosa, evitando que otros órganos importantes de su cuerpo se vieran afectados por la peligrosa enfermedad. No obstante, aclaró que una de las consecuencias de haber padecido esta afección limitó su capacidad para producir óvulos. Las secuelas del tratamiento no han sido nada fáciles, pues la capacidad de su ovario para producir óvulos quedó nula, lo que ha complicado el proceso de convertirse en madre. Pese a su confesión, la barranquillera aseguró que no pierde la esperanza de tener hijos y confía en el destino que Dios le depare, por lo que ahora se encuentra sometiéndose a tratamientos médicos en busca de lograr cumplir su sueño de formar una familia junto a su esposo, el empresario Álvaro Navarro. Esta es la primera vez que la modelo se pronuncia sobre el tema, pues prefirió mantener su lucha contra el cáncer en privado debido a lo doloroso que fue el proceso para ella. Por esta razón dejó atónitos a todos sus seguidores con sus declaraciones. ¿Qué te pareció esta noticia?